Lo que puedo ver para esto es que lo que sea que se esté haciendo, la gente está haciendo un gran esfuerzo a través de la religión y la cultura o lo que sea. Pero siento que hay un principio en la espiritualidad que puede agregarse. Y cuando eso pase, muchas cosas pueden cambiar en este mundo. Me siento bien en este país, me siento muy bien. Y puedo ver que casi la mitad de su sociedad son estudiantes. Y que mucha gente le gusta estudiar acá, escuché. Y tengo un sentimiento muy especial por todos los estudiantes jóvenes y la universidad, los profesores y que la educación es la solución para muchos problemas. Entonces, si tenemos eso, construiremos juntos una mejor vida en este país. Mi nombre es la hermana Emlata Sanghi. Yo soy de la India, pero trabajo en el Caribe desde hace 40 años y les deseo a todos los países, especialmente a Costa Rica, que la gente de este país disfrute lo mejor de su vida, su salud, su riqueza, su felicidad emocional y su felicidad espiritual. A todos les deseo.